yo, tío. Para quien no te conozca, dime tú qué haces. O sea, un breve resumen de ti, algo dinámico. ¿Cuántos años tienes y esas cosas? Pues tengo 25 años. Me he criado en España, en Toledo. Soy un artista toledano, me considero, considero que mi obra sale de Toledo. Y bueno, pues yo pinto, canto, escribo, hago poesía, organizo eventos, organizo fiestas, hago, pues no sé, un poco de todo. Todo lo que tenga que, todo lo que esté relacionado con el mundo del arte, pues es mi mundo, ¿sabes? Y eso. Bueno, dime, ¿de dónde viene lo de Newman? Pues lo de Newman viene de... cuando entré a la ESO, cuando tenía 12 años o así, 12, 13, no sé con cuántos años entré a la ESO, pues el primer día de clase me tuve que presentar, ¿vale? Y nadie, pues eso, nadie... nadie me conocía, ni yo conocía a nadie, porque acababa de llegar nuevo al pueblo donde me crié, que es Torrijos. Desde aquí le quiero mandar un saludo a todos los chicos del skatepark, a toda mi gente. Y nada, llegué, pues eso, a clase, me presenté, y cuando dije mi nombre entero, el profesor me hizo repetir mi nombre. Así que, porque no lo había entendido, no había entendido lo de... eso. Así que nada, alguien le pareció gracioso y empezó a llamarme Newman, ¿sabes? Y empezaron a llamarme Newman. Y poco a poco, pues todo el mundo me empezó a llamar Newman y ya pues me quedé con Newman. Y así es la historia de Newman. Gracias por la pizza, está muy rica. Me gustaría saber qué es lo que piensas sobre tu arte. Háblame sobre tu entorno, tus amigos, un poco, no sé, tu historia. Pues, a ver, como ya te he dicho, yo me crié en España, entre Madrid, Toledo y mi pueblo, que es Torrijos. Y nada, pues mi historia, yo nací en la ciudad de Quito, no estuve mucho tiempo en Ecuador, me mudé a Madrid. En Madrid es donde conocí, pues donde empecé a conocer todo, el rap, el graffiti y todo eso, lo conocí allí. O sea, yo era un crío, ¿sabes? Y eso. Esa es mi historia. Rollo. Bueno, después, a ver, me crié en Madrid. Cuando tenía 10 años me mudé a Escalona, que es un pueblo que está cerca de Toledo. Bueno, no cerca tampoco, rollo, está más cerca de Ávila que otra cosa. Bueno, y también de Toledo, vamos, es un pueblo de por ahí. Está muy bien, es muy bonito, tiene un castillo medieval estupendo, ¿sabes? Y nada. Pues a ver, me mudé a Escalona. Estuve 2 años allí. Después de estar 2 años en Escalona, que así fueron 2 años grandiosos para mí, ya que pude conocer la naturaleza, explorar el medio. Y nada, conocí pues eso, la naturaleza, ¿sabes? Me mudé a Torrijos. Me mudé a Torrijos para empezar la ESO ahí, o sea, la secundaria. Y poco más, o sea... O sea, empecé la secundaria en Torrijos, que fue donde se creó el nombre de Newman.
que es en verdad de dónde sale Nimon el artista, porque antes de eso era otra persona. Era un chaval muy, muy majo y muy... Bueno, Nimon también es muy majo, ya sé. Pero eso. Y nada, me crié ahí, después entré en Toledo a estudiar arte, que también fueron grandes años para mí. Y nada, eso. Esa es la historia de Nimon, más o menos. Con bajones y con movidas, pero bien, ¿sabes? O sea, normal. ¿Cómo fue? Seguro que no lo pasabas mal. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ves cuando pintas? Pues... Yo, a ver... cuando pinto intento asemejar todo lo que veo a lo que viene siendo, a algo que la gente entienda, ¿sabes? O sea, yo intento plasmar sentimientos y transmitirlos, ¿sabes? Mediante la pintura. Y lo que a la gente le puede parecer algo normal, yo veo como expresiones, por así decirlo, ¿sabes? O sea, intento... Veo como la naturaleza de las cosas, ¿sabes? Y intento asemejarlas a lo que yo quiero pintar y todo eso, así que... Háblame sobre Engos y los CD. Pues los Engos, mi grupo de amigos, que desde aquí les mando un saludo muy fuerte. Los quiero mucho. Y nada, son los CDK, bueno, antes de Engos éramos los CDK. Y los CDK no es otra cosa más que la gente del skatepark, ¿sabes? La gente que nos hemos criado juntos en el skatepark, patinando. Y hemos pasado una vida juntos, rollo, una vida estupenda. Y la verdad es que... no sé, Engos, CDK, rollo, son mis hermanos. Engos viene por lo de... Viene de las iniciales New Gypsy Old School Tattoo. Y nada, nuestra crew es nuestro grupo de hermanos. Y nada, con ellos empecé a cantar. Bueno, lo de Engos salió, lo creó mi colega Samu y mi colega Jairo. Y empezamos a utilizarlo, rollo, pues para nuestras cosas, para cantar, para pintar, para todo, ¿sabes? Como el nombre de la crew. Y eso, con ellos me grabé mi primer tema. Bueno, mi primer tema grabado con micro y eso. Y nada, esos son los Engos CDK. Nada más y nada menos que mis amigos, ¿sabes? Que los quiero mucho, los saludo desde aquí, mis chavales. Son los mejores, los putos amos. Te ves dentro de 5 años, que, o sea, eso, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Pues la verdad es que no sé cómo me veo de aquí a 5 años, ¿sabes? O sea, la verdad es que no tengo ni idea, no sabría decirte, no es algo que tenga pensado. Yo, pues, lo que quiero es pintar. Y siempre he querido pintar y no sé, quiero vivir pintando, la verdad. Así que dentro de 5 años me veo pintando. O pintándola, no sé. ¿Qué otras cosas te gusta hacer? ¿A qué, o sea, qué te gusta dedicar tu mente? Pues... A mí... Me gusta hacer... A mí me gusta que mi mente esté en movimiento continuamente, ¿sabes? Me gusta que... No sé, me gusta escribir. Escribo libros. Escribo historias, rollo relatos cortos. Escribo poesía. Escribo, pues eso, todo lo que se me ocurra. Y... También hago música, me gusta hacer música. Me gusta el punk, me gusta el rap, el hip hop, me gusta, no sé,
me gusta de todo, ¿sabes? O sea, hay música que no la puedo hacer porque es súper compleja, como por ejemplo la música clásica y eso que me encantaría, ¿sabes? Ojalá. Y no sé, poco más, ¿sabes? O sea, bueno, me gusta también hacer fiestas, porque, no sé, me gusta que lo que tengo, la locura de mi mente, transmitirla a esas fiestas, ¿sabes? O sea, no sé, es algo que me parece totalmente interesante, algo muy, no sé, algo muy de dentro. Y eso, y no sé, me gusta pensar, me gusta pensar mucho, pues eso creo, ¿sabes? Pues, a ver, como en todo hay gente que no puedes obligar a la gente a que le guste algo tuyo, ¿sabes? No puedes pretender que a todo el mundo le guste lo que haces, porque sinceramente a nadie, o sea, no a todo el mundo va a entender lo que haces. Porque obviamente tú piensas que tú te has desarrollado a ti mismo y las cosas que te gustan a ti no le van a gustar 100% a todo el mundo, ¿sabes? O sea, hay gente que va a tener tus mismos gustos, pero no a los mismos niveles que tú, ¿sabes? Y a lo mejor hay gente que no entiende lo que puedes llegar a hacer o lo que haces. Y al no entenderlo, pues lo odian, ¿sabes? O no lo odian, simplemente les molesta. O simplemente no le prestan atención. Así que eso. Que pues no le diría nada, ¿sabes? Le diría que bueno, que no lo entiende, ¿sabes? Pero que no hable mal de ella porque eso no la entiende. ¿Qué crees que piensa la gente sobre ti? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé ni me importa, ¿sabes? O sea, la gente, pues, eso. La gente puede pensar lo que quiera, ¿sabes? O sea, no sé. La gente que habla mal de mí, pues, será porque tienen rabia de mí. No sé, a lo mejor les he hecho algo que les ha incomodado. No lo sé, ¿sabes? O sea, yo lo siento, ¿sabes? O sea, nunca he querido ofender a nadie ni nada de eso, pero hay gente que ¿qué tal se vende tu arte? Pues, a ver, se vende, ¿sabes? O sea, y tampoco me interesa que se venda, simplemente me interesa que llegue. Y, por ejemplo, hay muchos cuadros que he regalado, hay otros que he decidido dejar a poco precio. También porque a veces he ido falto de pasta, ¿sabes? Pero también porque, no sé, se lo he dejado guay de precio a la gente que yo creo que más o menos podría estar rollo a la que podría llamar amigos, ¿sabes? Gente que no sé, que sé que lo va a ver y lo va a apreciar, ¿sabes? Y no sé, también los otros cuadros que he vendido también, rollo, pues han vendido bien, ¿sabes? Tengo cuadros que se han vendido por guay de precio. Porque obviamente, no sé, tú ves que ahora en nuestra sociedad, rollo, pues la gente está acostumbrada a pagar por tatuajes, ¿sabes? Rollo, dicen, wow, los tatuajes, ¿cuánto cuestan? Rollo, son tan caros porque, claro, tienes que pagar las agujas, tienes que pagar la tinta, al tatuador, ¿sabes? Y esas cosas, rollo, las facturas del tatuador. Pues es obvio que te va a costar pasta, ¿sabes? Pero con el arte lo que la gente no entiende es que con un cuadro ocupa muchas más horas que un tatu, ¿sabes? Y bueno, depende del cuadro, también te digo, ¿sabes? O sea, y depende del tatu, hay tatuos que son una polla, ¿sabes? O sea, me encanta el tatuaje, es genial, es la hostia. Pero eso, que nada, que lo que yo pienso acerca del tatu es que, o sea, de que
que se venda mi arte, pues eso, que la gente tampoco... Es que en casa tú piensas que hay mucha gente que tampoco entiende mucho de arte, ¿sabes? Y en verdad, pues hay pocas personas que entienden sobre arte. Sobre arte de verdad, ¿sabes? No sobre arte de postureo que existe. Pero bueno, es lo que hay, a ver. O sea, no sé. Y yo creo que todo esto tiene que ver porque la gente piensa, buah, si Van Gogh se murió de hambre, tío. Eso es que vendía rollo los cuadros, que sus cuadros no costaban pasta. Joder, tío, todos los... Que los artistas te lo vendan barato, ¿sabes? Rollo significa que, pues a lo mejor necesitan la pasta, ¿sabes? Como todo el mundo, tío, y vivimos en una sociedad que necesita el dinero. Pero eso... yo pienso que eso, que el arte, pues, la gente no tiene el dinero para pagarlo, ¿sabes? Y cuando te haces famoso es cuando la gente con dinero tiene el dinero para pagarlo, ¿sabes? Porque ha llegado a su vista. A su vista. Eso. ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Te arrepientes de algo? Actualmente estoy trabajando. Actualmente eso, estoy trabajando. Estoy pintando, estoy haciendo, estoy escribiendo, tengo varios libros rollo a punto de salir. Tengo muchos asuntos pendientes. No, a ver, no asuntos pendientes, sino cosas que tengo que sacar, ¿sabes? Porque yo voy escribiendo y lo voy acumulando, ¿sabes? Y una de las cosas es que yo lo tengo y a lo mejor no lo saco hasta dentro de un tiempo, ¿sabes? Y cuando... porque siempre me gusta repasarlo y mirar, no sé. Porque en verdad con la escritura me pasa siempre que siempre tengo que añadir cosas, quitar cosas, hay cosas que eso... y tengo que corregirlas, ¿sabes? Así que en eso pues tardas un tiempo. Y nada. Y no me arrepiento, o sea, obviamente pues todo el mundo se arrepiente de cosas. Todos en esta vida nos arrepentimos, ¿sabes? De mierdas que hemos hecho y eso. Pero nada, supongo que eso es la vida, ¿sabes? Y que hay que tirar para adelante. Y poco más, o sea, no sé. Obvio que me arrepiento, ¿sabes? Es lo normal, creo. A ver, no porque también me ha llevado hasta este punto de mi vida, pero hay cosas que podría haber vivido sin haberlas hecho, ¿sabes? Perfectamente. Y no sé. Aunque seguramente no hubiese sido yo ahora mismo, ¿sabes? Seguramente hubiese sido otra persona. ¿Ideología política? No tengo ideología política como en sí, o sea, a ver, si tuviese que meterme en algún tipo de estructura social, diría que soy anarquista, pero, o sea, a ver, soy anarquista, pero no, o sea, yo pienso, o sea, obviamente que no necesitamos una forma de gobierno, ¿sabes? Yo no necesitamos a nadie que nos gobierne porque nosotros podemos hacerlo, ¿sabes? Lo único que necesitamos es cambiar la forma de gobierno, establecer un tipo de gobierno nuevo que yo lo he estado pensando, ¿sabes? Y no sé, creo que la mejor solución sería hacer que esto funcione como un tipo de círculo, ¿sabes? O sea, la economía en vez de funcionar para esto funciona solamente para el país, pero quitando la política del país, ¿sabes? O sea, no quitando la política, sino eliminando la política como forma de poder, ¿sabes? Y estableciendo como ningún poder. Simplemente que, por ejemplo, los funcionarios que se dedican a la economía
Digan, vale, este es el dinero que tenemos, hay que dividirlo para la sanidad, la educación, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Estas son las maneras que tenemos de producir dinero. Tenemos que crear estas maneras para conseguir producir mucho más dinero. Para tener dinero para todo lo demás. Así que hay que buscar estas formas, chavales. Y eso. O sea, políticas que funcionan. O sea, no políticas, sino. Estos funcionarios que serían pues personas rollo que de verdad quisiesen dedicarse al pueblo, ¿sabes? O sea, como, no sé, da igual, ¿sabes? O sea, al pueblo me refiero, cuando me refiero al pueblo me refiero a la gente con la que te has criado, ¿sabes? Yo no sé, el pueblo es eso, la gente con la que te has criado, la gente a la que quieres, la gente a la que te cae mal, pero aún así después dices, joder, o sea, que puedes vivir sin ellos, pero no sé, en verdad también, tío, rollo, vives en el mismo sitio, forman parte de tu cultura, ¿sabes? O sea, y no sé, yo pienso, creo en eso, ¿sabes? O sea, que no debería de existir ningún tipo de gobierno, simplemente la gente debería de ocuparse del bienestar de todos nosotros, ¿sabes? Y nada. Eso es lo que pienso yo. Sí, o sea, a ver. Pues una película que me gustaría pintar ahora mismo, pues con mis Ghost, con los CDK, ya por el tema locura me haría un trencito con los Juan, eso me molaría. Ahora mismo me gustaría estar, pues, no sé. En el skatepark con los chavales. O en Madrid tomando una goma de terraza. Yo pienso que el reconocimiento en el mundo del arte se merece, pues, no sé, o sea, los nuevos chavales, la nueva generación de artistas, la nueva gente que le está dando muy duro, ¿sabes? O sea, hay gente que está pintando mucho, ¿sabes? O sea, no en el tema graffiti, sino que también, ¿sabes? No, tema rollo, pintura, ¿sabes? O sea, cómic, todos estos rollos están muy perversos, ¿sabes? A mí me gusta mucho Sap. Sap, me gusta mucho como dibuja. Como pinta al Powy, que aunque no pinte cuadros, pinta rollo, pinta muy bien. Y no sé. ¿Crees que tu arte es bueno? Yo creo que mi arte es una puta mierda. Eso yo total. O sea, creo que mi arte
Yo no soy un buen artista, creo. O sea, no sé. O sí, no lo sé. O sea, no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, me gusta la pintura y eso, ¿sabes? Pero a mí no me gusta lo que hago, ¿sabes? O sea, no disfruto. Hay cosas que sí que disfruto, ¿sabes? O sea, pero después hay otras que a la gente le gusta, pero a mí no lo sé. ¿Dirías que estás loco? ¿Qué te gustaría hacer en un mundo idílico? ¿Cuál es tu verdadero sueño? ¿Crees que tu arte llegará a algún sitio? ¿Crees que vivirás hasta viejo? Hijos, ¿por qué haces esos cuadros tan locos? ¿Cuál es tu primer contacto? Yo no pienso que mi arte sea raro. Pienso que, no sé, que me sale de dentro y ya está. No. Pues mi primer contacto con el mundo del arte fue cuando tenía. Bueno, a ver. De pequeño, rollo en el colegio, dibujaba urracas. Y hacía poesía sobre las urracas y historias sobre urracas. Y cuando éramos ya más mayor, no sé, bueno, no. Eso pasó, tendría pues yo que sé, 6 años, ¿sabes? O sea, que yo recuerde. Y igual cuando vivía en Aluche, tuve como mi primer contacto con el graffiti. Y que fue a través de un cuaderno de rollo que me encontré en la habitación de. En la habitación de un colega, ¿sabes? Y nada, empecé a hacer como. A dibujar las piezas que veía y las intentaba calcar, ¿sabes? O sea, hacerlas igual. Y no sé, me gustaba mucho mirar las piezas que había por esa época por Madrid. Recordar Kors, Matacus, Alchuso, Al Satur, creo que el Satur pintó justamente, o sea, en las Águilas, en un edificio rojo, creo que era el Satur, es que no me acuerdo ahora mismo, no sé si me falla la memoria. Y eso era, estaba cerca de mi casa. La verdad, la primera vez que lo vi flipé, fue la primera locura así enorme que había visto. Y dije, madre mía. Pero eso ya había pasado un tiempecillo, rollo. Ya era mayor tete ahí. Ya tenía a lo mejor 10 o 11 años. Y bueno. Mi primera firma, ¿no? La hice con 9 años. Mi primera firma propia, que era Farmer. Y no sé, con mis colegas, pues nos gustaba el graffiti, el rap y eso. Y después ya me mudé. Estuve 2 años sin pintar y sin nada. Bueno, hacía mis piezas y mis movidas, ¿sabes? O sea, en cuadernos y eso. Y dibujos. Y ya cuando llegué a la ESO ya volví a esto. Y mi primer contacto con el mundo del arte real, se podría decir que, o sea, no sé, siempre había gustado dibujar y todo eso, pero. Y me había hecho algún cuadrillo y eso, pero. No, nunca le había prestado esa importancia, ¿sabes? O sea, y había gente que me decía, o sea, recuerdo un profesor, el primero de la ESO. Que me dijo que debería de apuntarme a arte, ¿sabes? O sea, que debería estudiar para meterme a arte. Y yo pensé,
eso, que ¿para qué? No, no, te lo juro, o sea, simplemente fue, no sé, algo que tenía que hacer. Y